Okay, I, I think we can get started here. So, again, good morning. Welcome to making the move from gas to electric gardening equipment. And we do have Spanish interpreters here with us today on the webinar. And I'm going to hand it off to them um, so that if there are any, if there's anybody that wants to hear this webinar in Spanish, they will give you instructions on how to do that. Thank you. Gracias, Rebeca. Eh, buen día a todos. Eh, bienvenidos al webinario que tiene que ver con la transferencia de, esa, de usar equipos de jardinería que tienen que ver con la gasolina o combustibles del petróleo a eh, herramientas que funcionan en forma eléctrica. Eh, vamos a tener la interpretación. Ahora en eh, se va a activar en un momento. Cuando vean el globo terráqueo al calce de la pantalla, seleccionan. su idioma en ese caso sería español los que quieren pueden elegir en inglés so when the interpretation is activated by rebecca you will see a globe at the bottom of the screen please select the language either english or spanish it is important that you select the language because if there is a question in spanish you will be able to hear the interpretation in english so everyone eh, i suggest select um, english when the interpretation is active even the host Thank you very much, Rebecca. Thank you, Javier. So I'm going to add both of you here. I'm going to start the interpretation. Thank you so much. And let me know if you have any issues, Javier or Angela. Thank you. Great. Bien, entonces vamos a comenzar con una presentación y voy a compartir la pantalla en este momento y van a poder verla en unos minutos. Deme un segundo, ahí está. Entonces, esto el, el webinario tiene la intención de que sea para eh, los profesionales de la jardinería y del paisajismo. Entonces, nosotros estamos trabajando con la Oficina de Sustentabilidad eh, por más de 10 años en la cuestión de programas de sustentabilidad y programas ambientales. Entonces, mientras eh, la ciudad está eh, eh, abordando estos temas en torno a los equipos que funcionan con hidrocarburos, eh, tenemos que ver cómo podemos hacer una reducción de estos eh, combustibles fósiles eh, también tenemos que cumplir con los objetivos del plan de acción climática entonces hoy eh, vamos a revisar las reglas que proponen Menlo Park eh, para que sean adoptadas todavía no se adoptó ningún reglamento o estatuto municipal quiero que entiendan eso eh, y también vamos a mostrar una entrevista con el señor Armando Vega que es el presidente de EnviroViews, y él eh, hizo una entrevista y nos dio respuestas, cómo le fue a él en la transición de pasar de equipo de jardinería con hidrocarburos a lo eléctrico. Y tenemos también representantes de Iwi y del sector de jardinería. Y administran los programas de descuento estatal donde pueden recibir descuentos por comprar equipos eléctricos y entonces vamos a cubrir también esa parte y también va a haber tiempo al final para preguntas y respuestas y eh, si hay alguna pregunta o duda, por favor utilicen el, la función de preguntas y respuestas y ahí pueden escribir sus preguntas y eh, podríamos responderlas inmediatamente o quizá al final del webinario. Entonces, ¿por qué la ciudad está contemplando tener reglamentos para equipos que funcionan con hidrocarburos? Se ha hecho mucha investigación en la última década y eh, no estamos solamente viéndolo a nivel estatal eh, o local, también California plena está viendo este tema. Entonces, la Junta Administrativa de la Calidad del Aire en California administra todo lo que tiene que ver con la contaminación del aire. Ustedes saben de que en las zonas urbanas del estado... La calidad del aire es un problema muy grande. Entonces, esta Junta de Supervisión de Calidad del Aire eh, son realmente la entidad reguladora para poder eh, progresar en zonas urbanas sin tener impactos de salud eh, por el uso eh, de, o lo, el uso humano en la sociedad. Entonces, se descubre en el estudio que los motores pequeños, que no son vehiculares, son motores eh, de jardinería, son cosas que no cambian, que las emisiones totales del equipo de jardinería y otros motores de explosión pequeños eh, son realmente muy grandes, la contaminación es enorme que emiten esos motores y exceden a todos los autos en California. Y realmente es algo que nos sorprende mucho cuando pensamos en estos en pequeños motores de explosión. Eh, cuando eh, realmente esta mesa directiva siempre le apuntó a los autos y a poder tener unos controles muy eficientes y estrictos para controlar la contaminación vehicular a partir de los hidrocarburos y tenemos que tener eh, los, catal los catalizadores en los autos para limpiar, pero nunca se reguló firmemente el equipo de jardinería. Entonces estamos tratando de entender este problema más. Y lo que descubrieron que un, una hora de uso de una podadora o una cortadora de césped eh, equivale a manejar 15 horas desde Los Ángeles a Denver, en la contaminación. Entonces realmente eh, las sopladoras de hojas tienen que usar una mezcla de aceite y gasolina y esos químicos y emanaciones eh, son realmente muy tóxicas y dan problemas de salud que incluyen problemas cardiovasculares, daños del sistema nervioso central, que realmente son dañinos en general para la salud humana. Entonces, el una hora de uso de una cortadora de césped eh, no es tan eh, severo como el de una sopladora, pero es como manejar de Los Ángeles a Las Vegas. Entonces eh, entonces, realmente el uso de equipo protector se recomienda, pero siguen estando expuestos a esa contaminación. ¿Y por qué la ciudad eh, cubre eh, los impactos ambientales y los impactos de salud? Pero también nos preocupa eh, la contaminación sonora, eh, salud y seguridad. Entonces, aquí es donde el Consejo Municipal y Menlo Parca han estado ordenándole al personal, a mí y a otros, que eh, hablemos con jardineros y que tengamos conversaciones frente a frente de cómo transicionar y poder abordar estas preocupaciones que oímos de los vecinos. Tenemos que cambiar a una forma más eh, salud saludable de poder limpiar y mantener nuestros jardines. Entonces, esto eh, se eh, cimienta sobre eh, una ley californiana que prohíbe la venta, pero no el uso, de equipos de jardinería de, de, con hidrocarburos. Esto empieza en enero del 2024. Entonces, lo que significa que después, a partir del 1 de enero del 2024, los productores pueden vender solamente equipos eléctricos, o cualquier eh, negocio que venda. IWIC o todos los que venden eh, herramientas de jardinería y paisajismo van a tener que deshacerse de todos los productos con hidrocarburos y pasar a eléctricos. Es decir, que a partir de primero de enero vamos a poder comprar herramientas eléctricas. Entonces et, esto presiona a los fabricantes a motivarse, ¿no? Y construir e inventar equipo eléctrico que es realmente muy bueno y también en ver cómo extender la vida de las baterías, pero hay que entender cómo se transiciona con este mercado nuevo. Entonces, el estado de California está ofreciendo un incentivo de 24 millones de dólares para los jardineros. Esto empezó en noviembre del 2022 y entonces no hace mucho. Entonces los incentivos son subsidios eh, importantes y se están gastando, se están usando rápidamente. Entonces hay eh, una vez que se gaste ese dinero, entonces no hay ningún plan para que se lance otro programa de subsidios de este tipo. Es decir, se si que van a transicionar de hidrocarburo a eléctrico, este es el momento. Y otra cosa que quiero agregar al respecto es que el Estado está tratando de trabajar en apoyar a los profesionales que tienen comercios pequeños de jardinería y de paisajismo, eh, compañías que tienen menos de 15 empleados, eh, realmente dejaron 10 millones de dólares apartados para poder trabajar eh, con los negocios más pequeños para que puedan transicionar. A eléctrico, pero una vez que se queden sin dinero, van a tener que competir con ¿no? las otras compañías más grandes eh, que existen. Entonces, los uh, ur, les urjo inmediatamente que uh, actúen en esto y traten de obtener el subsidio para poder comprar el equipo eléctrico y que se lo guarden. Entonces, eh, los reglamentos uh, eh, tienen vigor en todas las propiedades. Y empieza con sopladoras y podadoras, que también eh, esto empieza el primero de julio del 2024, que es el año que viene. Y todos los otros tipos de equipo de jardinería, por ejemplo, cortadora de césped sierras eléctricas, eh, toda esa eh, transición sería mm, después, sería en el 2029. La esperanza es que, en medida que el equipo de gasolina, Empieza a desaparecer porque todos empezamos a comprar el equipo eléctrico. Ya para el año 2029 ya funcionaría bien. Entonces, nuestro plan de actividades y los siguientes pasos. En este proceso, estamos haciendo el alcance a la comunidad, al público en general y también con los profesionales del paisajismo y la jardinería. Entonces, comunicándonos con todos estos profesionales desde marzo directamente. Y febrero-marzo fue cuando lanzamos estos webinarios y estas encuestas, así que les pido que visiten nuestra página web y se y inscriban a update para que sepan pues dónde vamos a tomar las decisiones finales o si usted, pues, están poniendo más recursos sobre cómo hacer la transición o cualquier tipo de incentivo financiero. Así que vayan a melo.pan.gov diagonal z y también eso nos va a llevar a ustedes a la información sobre lo que estamos haciendo, los comentarios, fuerzas de descuentos y demás. Y sí, para los jardinistas, los jardineros y paisajistas, tenemos una encuesta en este momento disponible para. para vayan, pongan publicinput.com diagonal Celes. Y también está en español. Ustedes pueden, eh, pueden buscar en esa dirección y ahí todo eh, la, la encuesta está en español y pueden responder a estas preguntas. Así que. No hemos tenido muchas respuestas, así estamos esperando tener más. Y queremos tener la respuesta de esta encuesta en junio. Esa fue bastante baja, así que lo que queremos es escuchar qué piensan ustedes sobre esta transición. Y los animo a que llenen, por favor, esa encuesta, que nos sería muy útil el saber cuáles son los siguientes pasos y cómo reportar a los que toman las decisiones sobre las normas que estamos planteando. Nuestro siguiente paso después de este alcance al público es eh, cuando se culmine con los profesionales de, la, de jardinería e ir a la comisión que no toma las decisiones finales. Esta comisión de la calidad del medio ambiente eh, ve cuáles son sus consejos para tomar la decisión final. Así que pensamos a, a hacer y eh, dirigirnos a esta comisión. Eh, eh, la reunión va a ser el 15 de abril. Así que están interesados en esto, entonces a las 6 de la tarde y después de que esta comisión de calidad del medio ambiente dé sus comentarios, vamos a ir entonces al, al Consejo de la Ciudad a principios de abril o mayo y entonces eh, decimos, hay dos la primera lectura y luego una segunda lectura, y, lectura donde la oportunidad tiene la oportunidad de dar su comentario al consejo municipal y entonces será la oportunidad final para tener dar esos comentarios para que el consejo municipal tome la decisión. Así que si se adoptan estas normativas como son propuestas, entonces el plan es continuar participando con los profesionales y la comunidad sobre sobre cuáles consejos para hacer la transición. Así que Después de que se adopten las normativas, entonces nos comunicaremos con los paisajistas y jardineros para decirles cuál es la decisión del Consejo de la Ciudad y cuáles son los recursos disponibles para hacer la transición. Como les mencioné en el orden del día anterior, tenemos a Armando Vega, que es un profesional sobre el área es el dueño de Enviro Views, que es una, un negocio que en segunda generación aquí en el área de la bahía han atendido pues a 33 asociaciones de propietarios de viviendas, condominios, propiedades y ellos emplean como 30 empleados y comenzaron la transición en el 2020 con una sola cuadrilla y ha, desde entonces han podido agrandarse a cinco cuadrillas dentro de dos años en, así que él está aquí el día de hoy por tenemos la grabación del último seminario web y se los voy a poner a ustedes y si tienen alguna pregunta por favor usen la, caracter, la, la capacidad de preguntas y respuestas al final Q y A así que deme un minuto por favor para yo volverles a presentar la Grabación de esta entrevista con Armando Vega. La primera pregunta es, tiene que ver con el equipo. Armando, si usted por fa, simplemente nos puede compartir con nosotros cuál fue su motivación para la transición. Bueno, primero que nada, gracias Rebeca por a, a permitirme compartir mi historia. Y yo tengo un grupo de personas y recursos, pero te, te, fue instrumental sobre, para ayudarnos a encontrar el equipo correcto para ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Con, con todo un equipo, con simplemente todo batería. La motivación tuvo que ver, queríamos diferenciarnos de los competidores más grandes y también estar en la industria casi 25 años. Una de las primeras preocupaciones de nuestros clientes era el ruido de estos sopladores de aire. Sí, donde la, las viviendas están muy cercanas. Y así que el equipo a gas, básicamente el ruido eh, retumba por todas las casas, los vecindarios, y entonces los puedo oír a dos a tres cuadras de la, de la fuente. Entonces investigué y supe pues que el equipo, el equipo eléctrico con batería tiene suficiente poder, potencia y rango para permitirnos hacer nuestro trabajo y en, en un día, con, con, en todo un día, con una sola vez que se cargara. Entonces, esa fue la motivación para diferenciarnos de nuestros competidores y proveer una fuente diferente de equipo con este servicio, usando un equipo de mejor calidad. Gracias, Armando. ¿Nos puede escribir el equipo eléctrico que tiene y todavía usa algún equipo eh, potenciado por gasolina o gasoil? Bueno, yo diría que 80% de nuestro equipo es eléctrico. Fundamentalmente, lo que hicimos fue que duplicamos lo que teníamos en, con el equipo de, de gas para las cuadrillas. Entonces, tuvimos de, de 33 pulgadas. Y teníamos la cortadora de césped, dos sopladoras de hojas eléctricas y los eh, cortadoras de setos, dos cortadoras de hilo. Y eso fue lo que teníamos. Entonces, todo lo que teníamos pues en una cuadrilla ahora es eléctrico. Así que ya no tenemos ninguna mezcla en esas cuadrillas en particular este año esperamos estar ya en un 100% eléctrico. Y así que esa es la meta para el año. Gracias. ¿Y qué tipo de marcas han estado usando y cómo han funcionado? Bueno, hemos estado usando Mean Green, ese tipo de cortadoras de césped, y también el, la marca Steel, con mochila, con a baterías, y también tenemos Steel, eh, tenemos las cortadoras de hilo, las cortadoras de setos, a excepción de, de lo, las cortadoras de más grandes. Muy bien. Y este equipo eh, es ha sido. Sí, el equipo es comparable con el del el otro, sí, eh, claro que lo es, pero de hecho es hasta mejor porque uno no tiene que estar preocupándose por hacer la mezcla ni tampoco tiene que por carburadores o por bujías o ese tipo de detalles de mantenimiento. Pero ahora lo único que uno se preocupa es que uno administra el equipo, a manejarlo adecuadamente. Tenemos suficiente potencia en el equipo que nos dura todo el día. Y eso quiere decir siete horas de trabajo con que se cargue la batería. ¿Y cuántas baterías son necesarias por cada parte eléctrica? ¿Cuánto necesito uno cargar? Bueno, en nuestro caso, puesto que tenemos en las baterías de marca Steel en la mochila, podemos usar. En las cortadoras de, de hilo, las la cortadoras de setos y las sopladoras de hojas con una sola batería. Así que en este momento ten, tenemos tres baterías en mochila y, y dos más pequeñas que podemos en las cortadoras de césped. Así que en total tenemos seis baterías por cuadrilla y eso nos dura... Nos dura todo el día y aún tenemos eh, potencia o carga en la batería para hacer más trabajo en ese día. Muchas gracias. ¿Puede describir su sistema de carga? Y ahora voy a verificar a los participantes para asegurarnos que todo va bien. Veo que al que Patrick levantó la mano. Sí, le voy a dar la oportunidad a Patrick de que hable. Encienda el micrófono, Patrick, por favor. Enciende el micrófono, Patrick. No le podemos escuchar, Patrick. Tiene el micrófono encendido. Por favor, escriba su pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, voy a continuar entonces con el video. Bueno, entonces, ¿qué necesita hacer para que esto funcione? Bueno, entonces comenzamos un... Un tráiler cerrado de 6x10 cerrado y estaba vacío. Entonces, lo que yo tuve que hacer es buscar una idea de, para organizar las baterías, cómo la vamos a cargar dentro del tráiler y cómo organizar el equipo. Y así, nosotros teníamos un sistema de manejo de la batería que nos permite conectar todas las baterías, todos los cargadores, y luego conectarlo, el ciento, esa extensión 110, conectarla a la pared, y así durante la noche todas las baterías se recargan y en la mañana todo lo que hacen los trabajadores de, de, desconectan esta extensión y se van a trabajar. Muy bien. ¿Y tuvo que hacer algún tipo de actualización o mejora? Sí, tuvimos que aumentar la capacidad en nuestro breaker y eso fue algo que teníamos que hacer en, de, para comenzar, pues. Y hicimos esto, vino un electricista que nos costó como 3.500 dólares y nos dio la capacidad de recargar hasta 8.000 diferentes cuadrillas en una oportunidad de por vez. La siguiente serie de preguntas tienen que ver con costos y ahorros. ¿Tuvo que invatar, aumentar usted la tarifa como resultado de la transición? Y si es así, ¿por qué? Bueno, hicimos esto si, sin da, ponerle el costo a nuestros clientes. Tenemos un tamaño bastante importante de, de clientes y no le dijimos vamos a hacerlo eléctrico y va a ser su nueva tarifa no lo hicimos nosotros mismos y el año siguiente pudimos pedimos pues a los clientes que un aumento y 10% y, y ellos estaban tan emocionados por esta transición. Dijeron, ay, pues qué bueno por invertir en las herramientas, están, eh, podemos trabajar desde la casa porque no hay tanto ruido. Así que eso eh, valió la pena. Bueno, muchas gracias. Y cuando, cual, ¿cómo hacer para que los costos se mantengan bajos? ¿Cómo pudo reemplazarlo? Este soplador de aire, porque lo que tenemos entendido es que el equipo eléctrico quizás sea tan poderoso como el que es a gasolina. Bien, sí, hay diferentes. Eh, lo tenemos que hacer con distintas capacitaciones, eh, porque hay una mentalidad diferente. Eh, cuando usamos el, eh, el equipo o las sopladoras de hojas con hidrocarburo, nos damos cuenta de que estaban usando todo el poder, toda la gasolina, abrían el acelerador al máximo. Eh, y el, entonces, cuando pasamos a eléctrico, tuvimos que capacitarlos. Miren, ahora la práctica es eh, tenemos que eliminar el uso del soplahojas. Eh, entonces, después de podar, eh, hay que usar el rastrillo y dejar la sopladora al último, para el último trabajo, la última limpieza. Entonces, ahí pasamos a ser más eficientes en la forma que atendemos a nuestros clientes, incluso el uso de la batería, ¿no es cierto? Digamos, tuvimos que eh, recapacitarlos, entrenarlos para que usen distinto la herramienta. Y también notan un ahorro en el uso de combustible. Sí, eh, empezamos esto, eh, compramos en diciembre del 2020, lanzamos eh, toda la división eléctrica en el enero del 2021 y hice un análisis de costos en ese entonces para poder eh, darle eh, combustible a un equipo, era 600 dólares por, so por semana solamente para eh, un equipo solo, sin la, sin la camioneta. Entonces, esos son los ahorros que pudimos ahorrar, eh, simplemente con un solo equipo. Lo multiplicamos eso por cinco equipos, entonces estamos eh, usando el equipo eléctrico y con el aumento de la gasolina que sufrimos en el último año, eh, yo sé que estamos ahorrando más de... 1200 dólares por equipo de trabajo. Y nosotros entendemos que el costo del equipo eléctrico es más caro que el equipo a gasolina. ¿Cuánto tiempo le costó recuperar el gasto del equipo eléctrico? Y eh, nosotros lo basamos en nuestros números y dijimos: bueno, esperamos en dos años recuperarlo, pero en un año y medio eh, ya ya lo recuperamos. Y más aumentan lo, eh, la gasolina, más rápido estamos eh, recuperando nuestro equipo. Entonces, con respecto a la seguridad, eh, algún consejo que tenga que ver con la seguridad operativa de los muchachos. Eh, ¿Hay algún problema de seguridad que tuvo que arreglar? Eh, por ejemplo, en la carga de baterías, algún problema. Eh, con respecto a las pilas, si sí, en la capacitación, el entrenamiento que le hacemos, eh, nosotros le enseñamos a usar el equipo y nosotros tuvimos, por supuesto, un par de problemas. Por ejemplo, cuando teníamos la mochila, las baterías atrás teníamos el cable y por ahí uno estaba cortando y accidentalmente corta el cable de las baterías. Esas cosas que tenemos que volver, y como compañía, eh, teníamos que tener reuniones de personal con todos. Decirles: Miren, cuando están podando, tienen que dar cuidado que tienen el cable de la batería con este equipo y cosas así. Eh, para nosotros, eh, hicimos una capacitación de un día de cómo usar eh, las baterías cómo cargarlas, cómo reemplazarlas, cómo usar el equipo, cómo instalarlas y básicamente eh, vamos a través de cada pieza del equipo, cubrimos, explicamos y les mostramos que el equipo es mucho más seguro porque es eléctrico, es más seguro y porque el de gasolina se puede encender fuego, tiene mucha más seguridad, realmente eh, los muchachos les gustó mucho eso, de que no tienen que estar contaminados, es menos ruido, trabaja más cómodo, entonces no tengo que andar usando los, eh, los tapones en los oídos, eh, por ahí usan, pero usan los más cómodos, no tienen que andar con todo el equipo y cuando vuelven a la casa no tienen olor a gasolina y eso eh, realmente les gusta, están muy felices con el equipo eléctrico. Pero sí, el equipo eléctrico tiene más seguridad que el de gasolina. El de gasolina es muy peligroso. Y, ¿y pudieron usar el equipo cuando llueve. Sí. Eh, cuando lo lanzamos en el 2021 eh, había lluvia y tenía. estaba preocupado. Pero no, no, no pasó nada. Las baterías son a prueba de agua. Eh, y... Y eh, los muchachos lo están usando incluso en la tormenta, con lluvia, y no, no tienen problema. ¿Y tienen algún uh, consejo para los jardineros eh, que tengan menos de cinco empleados? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo pasar la transición? ¿Cómo empezar? ¿En ¿Por dónde empezarían? Ellos tienen que pensar como empecé yo. Vayan a la compañía de, que vende las máquinas y averigüen. Porque esto es lo que las preguntas que yo tenía. Si yo tenía casas, por ejemplo, y entonces, entonces uno tiene que investigar, voy a necesitar este tipo de equipo para esto, me tiene que durar esta cantidad de horas y, y ahí uno por ahí tiene que hacer cambios, eh, si uno tiene en el vehículo, si tiene una van o una camioneta o un trailer. Y entonces uno tiene que organizar las herramientas y asegurarse de que si va a llevar las herramientas, las va a bajar del vehículo y las va a llevar al taller a la noche y las va a guardar en un depósito. Asegúrense que ahí está el equipo para poder cargar las baterías, eh, para poder cargarlas, que no huelen los fusibles de la casa, que maneje bien el poder eléctrico, porque si no le va a saltar el fusible, el interruptor de electricidad se le va a detonar. Entonces ellos lo que hicieron, me enseñaron todo. Mira, este es el equipo, esto es lo que va a necesitar en tu casa para cargarlo, y, y eso tienen realmente un producto eh, que, y eso es lo que recomiendo. Eh, eh, cualquier que de ustedes vayan al concesionario de las herramientas, pregunten, prueben el equipo, compren algo pequeño, compren una sopladora o compren una sola batería. Empiecen ahí nada más. Y ahí empiezan a probar. Y ahí de a poco van sacando el, el resto del equipo que anda con hidrocarburo. Muy bien. Y. Eso fue el video del último webinario. Y tenemos un par de imágenes para mostrar, pero. Eh... Entonces no está armando aquí hoy, pero bueno, le agradecemos a él por mostrarnos el caso de él y cómo él cambió todo y pasó a eléctrico, porque a veces nuestro sitio de internet no puede cargar todo, pero eh, con suerte eh, parte de la experiencia de él sería útil para ustedes en considerar de cómo transicionar para el equipo eléctrico. Entonces eh, volvamos a la parte de la presentación donde estábamos. Bien, entonces la siguiente parte tiene que ver con el programa de descuentos del Estado. Como mencioné, hay 24 millones disponibles. 10 millones están separados para eh, compañías eh, de tamaño pequeño, de jardinería eh, y paisajismo. Esto se llama CaliforniaCourt.org. Tenemos información sobre el equipo en el sitio, pero si ustedes quieren ver todo, eh, todo el equipo que existe, eh, vayan a este sitio de internet que se ve en la pantalla y ahí podrán elegir toda la lista de productos que existen. Eh, yo me enfocaba más en dónde uno puede eh, conseguirlo acá cerca de Menlo Park, pero acá son ejemplos que le saqué. Entonces uno puede obtener eh, una sopladora eléctrica eh, que normalmente cuesta 700 dólares, pero si van con el precio eh, de las tiendas que están designadas, lo pagan 300 nada más. Armando hablaba del TOA, que es este sistema que es del manejo de energía. Es esto que se ve en la caja verde. Y básicamente lo que hace... Es un cargador eh, inteligente, uno enchufa todos los aparatos y carga los aparatos eh, por ciertos plazos de tiempo y después pasa a otro equipo, entonces no carga todo a la misma vez porque si carga todo a la misma vez eh, le interrumpe el fusible en la casa. Estos sistemas cuestan 650 dólares, pero con el descuento lo puede comprar por 200 dólares. Estos son ejemplos. Eh, si va a nuestra página de internet y a Celly, eh, ahí pueden ver y buscar en el medio de la página y acceder eh, los volantes en PDF que tienen mucho de este equipo y, y dónde está la tienda más cercana ahí en Menlo Park. Entonces, ¿dónde se consigue el descuento? Hay un par de lugares, eh, déjenme asegurarme de que están. Entonces uno puede ir a Ewing en San Carlos, eso está cerca de Menlo Park, pero hay otros eh, sucursales en San Carlos, Hayward, Dublin, San Leandro. Eh, Algunos de estas tiendas o comercios tienen distintos modelos y marcas. Entonces, yo iría al sitio de internet y ver. Y tenemos otro video de una presentación anterior que hicimos. Martínez de Ewing vino y nos dijo qué es lo que uno tiene que presentar para tener los descuentos. Y también tenemos Gardenland Center ahí en campo. Eh, tenemos a Armando que habló de, de ellos, el Gardenland, cómo les ayudaron. Eh, y también tuvimos a Richard Ogawa Que es el dueño Y él ha estado vendido de Equipo eléctrico eh, Desde antes que el Estado Empezó a pensar en esto Entonces también tenemos a Mateo Landmower y Horizon Que están ubicados Aquí en Menlo Park Entonces son distintas marcas Vayan al sitio de internet Descarguen el volante El boletín en el sitio de internet, y ahí pueden tener el domicilio con quien hablar para el equipo. Entonces, realmente es fácil, eh, como verán en el siguiente video. Entonces, voy a dejar de compartir y volvemos con los panelistas de esas tiendas. <coughs> Entonces, es muy fácil poder aplicar o solicitar en este programa. Entonces, entonces hay documentos que se necesitan, ya sean que uno eh, tiene la licencia de conducir, la copia de la licencia comercial, o puede ser la tarjeta de negocio y que una carta que afirma que usted es eh, el contratista que trabaja en este tipo de trabajo. En lo que tiene que ver con el plazo de procesos, les pido que apliquen o soliciten lo más pronto posible el subsidio, porque tenemos muchos aplicantes y el Estado eh, toma tiempo, toma entre eh, eh, 30 y 60 días para aprobar. Con respecto al producto, tenemos muchos. Productos y herramientas disponibles, pero las cortadoras de césped y las sopladoras realmente están tomando un par de semanas, a veces meses, para poder eh, lograr que la solicitud pase a través de la compañía Steel. Y una vez que tenemos el producto aquí, eh, ahí está y el cupón está aprobado, toma uno o dos semanas para poder procesar el subsidio. Y ahí es donde podemos. Eh, ustedes pueden cobrar ese pago que es con un 70% de descuenta. Entonces, entonces le baja un 70% del precio de lista. Entonces, ¿y podría contarnos su experiencia? ¿Cuánto tardó? Eh, sí, lo que hemos eh, sufrido, que el proceso toma mucho más eh, de tiempo. Y creo que es un proceso nuevo para ellos. Ellos están aprendiendo a ser más rápidos, pero es un proceso que toma tiempo y hay ciertos productos que están en el sitio core, que no están disponibles de la fábrica, pero están todavía siendo desarrollados y producidos. En esos casos, no van a recibir fondos hasta que el producto sea enviado. Así que si usted busca hacer la transición, tiene, búsquele, pregúntele al concesionario eh, para poder acelerar el proceso. y asegúrese que hay normas específicas para que no haya brechas. De 20, el máximo de 25 mil dólares en cualquier momento para que usted no lo sepa. así que no son tan las excepciones, no están claras, tan esas excepciones. Y usted no lo podría saber. Así que es mejor que trabaje con el concesionario para que conozca específicamente cuáles son los requisitos. Y en cuanto a los requisitos de negocio, sí. Esta diapositiva, pero los requisitos que tiene que ser un negocio pequeño, no tiene más de 100 empleados, para que califique. Y en cuanto a la cuestión de las baterías, cuando van a aplicar como concesionario, les vamos a ayudar a escoger cuál batería puede usar debido al límite. Por ejemplo, mil dólares por baterías de mayor de menos de 700 horas vatios. Esos no, no están, como les mencioné, en el, bon, el cupón. Así que definitivamente trabajar con nosotros sobre el proceso y tenemos muy buenos recursos para mostrarles a ustedes nuestras conexiones, como estaba mencionando Armando, y está trabajando con Richard y su compañía. Definitivamente estamos dispuestos a, a, a conversar con ustedes. No se sientan que están solos porque puede haber fallas o brechas y queremos asegurarnos que esa transición es lo más fácil posible. Y la otra cosa es que este programa es para los negocios muy pequeños. Esto no es para, los, para las empresas de paisajismo más grandes. Esto realmente lo hace tan costoso. Así que, hay que invertir en la batería y esto fue diseñado con ese propósito. Y básicamente 10 millones de dólares, de, de 20, 10 millones de 27 millones y la, da la oportunidad de participar en 18 meses y están reservando estos 10 millones específicamente diseñados para que tienen uno o dos camiones menos de 100 empleados. Así que yo tomaría ventaja de esto porque es una oportunidad singular de calificar para esos fondos y en, en este momento es de los 10 millones ha sido usado. Así que no esperen, esta es su oportunidad de avanzar. El programa es específico para estos jardineros y yo creo que se han usado 17 millones, así que el dinero no es ilimitado, así que hay que manejarlo con anticipación. Muy bien. ¿Cuál es el volumen que usted ha visto? Yo tengo una pregunta, esa pregunta todos los días, bien que me llamen o venga un cliente que quiere saber y cómo podemos trabajar, cuánto tiempo lleva, especialmente porque es, hay productos que llevan mucho tiempo y que no están disponibles para poder solicitarlos. Así que cuando le doy la información, eso ayuda a entender el proceso y así. Yo recibo llamadas todos los días sobre esto y, y varias a la semana. Desafortunadamente hay ciertos productos que no podemos costear, pero una vez que estén disponibles, lo pondremos a disposición del público. Así que, por favor, comuníquense con nosotros. Y pregun las preguntas tiene que ver con los impuestos sobre la venta. Sí, el peso, el, el peso, el... Precio recomendado de venta al público, MRCP, hay que recaudar esos impuestos y también una tope de 2.500 dólares o de 25.000 dólares, perdón, por comprador. Y puede usar uno para compañía un total de 25.000 dólares. Y ese es un, un cupón que dura 12 meses su validez. Así que hay que estar atento de esto para ver qué es disponible, para ver si lo pueden costear más pronto. La duración del programa es cuántos fondos hay, así que no hay límite de tiempo, sino que cuando se use el dinero ya se detiene. Así que los animo a que tomen ventaja y procedan con con rapidez para aprovechar este programa. Así es. Muy bien. Eh, nuestros presentadores no están aquí presentes, valga la redundancia, el día de hoy. Pero agradecemos mucho a que hayan asistido al primer seminario web. Creo que fue un jueves en la noche. Y creo que todo no podemos reiterarle lo suficiente. Lo importante que es eh, vayan a las tiendas y al menos reserven la, el equipo y sepan cómo se maneja, porque los fondos no. Eh, no van a durar para siempre. No hay plan de continuar estos este fondos, así, esta subvención. Así que, por favor, tenemos una diapositiva más antes de responder a las preguntas que hubiesen. Y con ello, concluir la presentación. Simplemente, con mi rol como gerente de sostenibilidad, tendría que hablarle sobre cómo de, de, desechar las baterías. Y yo. Tengo una pregunta sobre esto cuando hemos, me he comunicado con los paisajistas y los, y los jardineros. Siempre hay un intercambio, hay un toma y daca en mi campo. Ah, yo tengo 14 años aquí. Cuando hablamos de transicionando a otras tecnologías, la meta en general es llegar a un punto tal en que haya la menor cantidad de impacto sobre el medio ambiente. A veces... Como seres humanos podemos, ponemos la prioridad que la, la calidad del aire, eh, los desechos tóxicos, o qué es lo que prefiero, que haya que la calidad del agua sea excelente. Así que siempre es como una lucha. Y yo me remontaría a lo que dijo Armando. Eh, estamos, Tenemos que recapacitarnos. ¿Cuánto necesitamos usar el equipo con energía eléctrica y si podemos usar menos, pues eso, eso va a expandir la vida útil de las baterías, reduce la cantidad que tenemos que producir. Pero si uno se cuenta en una situación de, de dar a conocer las baterías o desecharlas, entonces tiene que ir a reciclarlas. Hay uno en Home Depot para que ustedes puedan desecharlas allí. También los fabricantes que venden el equipo eléctrico se han comprometido a traer nuestro programa de baterías. Eso también se podría investigar, porque las baterías causan un problema si no se desechan de manera apropiada, o en el, digamos, el bote de basura o en cualquier otro lugar, en lugar de ponerlo en un contenedor o instalación que lo saben manejar eso causa problemas y podría yo hasta decir que tenemos una estación de transferencia en la instalación de desechos, en sacarlos, porque la gente sigue botando baterías y cuando se, eso puede causar un incendio en las maquinarias, nos hace más difícil procesar el de, los desechos, aumenta los pechos porque tenemos que tener más seguro, así que espero que haga quien haga su parte al desechar las baterías de manera apropiada. Así que esa es una buena opción para el este de Palo de Alto. Y hablen con las tiendas que han visto aquí o han comprado otro equipo porque ellos pueden ayudarlos a dónde desechar las baterías. Pero por favor, por favor, no las boten en un bote de basura normal o, o a menos que diga específicamente que es para baterías. El último punto a destacar es determinar cómo cargar el equipo puede hacer que la transición sea menos perceptible y reducir los costos. Quizás no tenga que uh, uh, actualizar su panel eléctrico. La mayoría de los cargadores de baterías requiere un circuito dedicado, así por eso habrá que añadir un breaker. Quizás habrá que actualizarlo. Y si son nuevos en este negocio, en su casa. Hay muchos negocios, hay muchos programas para. Así que en nuestra área se llama Península Clean Energy, recibe para el car, la carga de las baterías. Así que hay maneras como actualizarse o ver otras áreas donde pueden electrificar cosas en su casa o su vehículo. Eso sería una buena fuente. Y pueden hablar sobre las tiendas locales, sobre cómo puede ser San Mateo Landmower Verizon en Menlo Park. Tienen tiempo ya trabajando en esta área, que les pueden dar buenos consejos. Y otro es la Alianza American Green Zone. Alliance AGZA, que es una organización que yo creo que cobran, pero puede ayudar a ver cuál es su equipo y qué es lo que está usando para determinar qué es la mejor manera de manejar esto y poder tener un reintegro en su inversión y cómo cargar las baterías que tienen su ese es su sitio web, www.agza.net, si les sirve. Y ahí también está el número de teléfono, 310-779-2785. Y así ustedes podrán tener acceso a este seminario web en nuestra página web, menlopark.gov. Y si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo. Este es mi, cor mi Correo electrónico rebeca lucky, rll lucky arroba menlopar.gov. Con ello concluimos el día de hoy. Muchísimas gracias a los intérpretes españoles, Javier Morrone, Ángela Tilen. Si hay alguna pregunta de parte de nuestros participantes, con mucho gusto se la respondemos. Al ver que no hay más preguntas ni en la sala de chat. Muchas gracias. Espero que ustedes se mantengan calientes en casa y protegidos de la lluvia porque va a llover mucho el día de hoy. Espero que este seminario web les haya resultado útil. Gracias de nuevo a nuestros intérpretes de español, Ángela y Javier. Se los agradezco. Al, Estar, participar con nosotros y trabajar en un domingo a la mañana. Feliz día para todos.